el Parque Infantil del Asentamiento Humano Campodónico Niño en el distrito de Chocope requiere un urgente mantenimiento. Canal Tele 3 corroboró el mal estado del gras sintético, los juegos rotos y oxidados, además de mucha tierra en el lugar que es usado por los niños. Los vecinos vienen pidiendo mayor atención por parte de las autoridades y solicitan que su mantenimiento y limpieza sea constante para no dejar que se dañen con el tiempo. Ni bien ingresamos, vemos total polvo, tierra y el mal estado en el que se encuentra el gras. Este gras sintético, el cual ya tiene cierto tiempo, e incluso se habló de una reparación, de un mantenimiento, el mismo que no se refleja. Véanlo, el pésimo estado en el que se encuentra, realmente al contorno de todo el perímetro solamente se observa polvo, tierra, desgastado el gras. Hay partes en donde están rotas, hay partes donde se ha corrompido justamente por la humedad, por la suciedad. Vemos obviamente que se encuentra en mal estado. Necesariamente ya debería pasar por un mantenimiento. Hemos enfocado en su momento de que estaba realmente en pésimo estado. Al parecer estos trabajos, si se hace el mantenimiento o la reparación, solamente son temporales, momentáneos. Debe ser tal vez por la pésima calidad de este gras sintético, ¿no? Por ejemplo, aquí está totalmente ya roto, ya visiblemente rasgado, incluso en las uniones también, justamente se encuentra totalmente roto. Ya los juegos necesita también pintado, las maderas también por su parte, hay algunas incluso que le faltan. Algunas tablas, por ejemplo aquí, como ustedes pueden visualizar, esto podría ocasionar unas caídas de repente de algún pequeño menor de 3-2 años que esté aquí en momento de diversión. Aquí también le falta una tabla, ¿no? E incluso, imagínense, si este realmente es el juego, le faltan las tres tablas que están en medio y la tabla de abajo, porque aquí absolutamente no lo hay, ¿no? Imagínense el estado calamitoso de la sombra, ya absolutamente no lo hay. Está totalmente roto, está totalmente estropeado, ya no da ninguna sombra, no ha habido ni siquiera el menor gesto para venir y darse cuenta de lo que realmente se está necesitando en este espacio de recreación pública. Ojalá que se tome carta de los asuntos pronto. Aquí también vemos que las tapas de estos tubos, que aparte están oxidados por el mismo pasar del tiempo, le faltan lo que son justamente los plásticos para tapar, cosa que sí tienen esto en la otra parte. Miren, estas tapas aquí sí cuentan. Bien, bien, finalmente estos son algunos detalles que estamos enfocando aquí en este primer espacio del parque infantil. Vamos a hacer un recorrido en el segundo espacio de los juegos. Estas sombras también totalmente rotas, no hay absolutamente ya sombra aquí, incluso acá hay pintas de algunas personas que no se les entiende cómo dañan. Entonces es bien un mueble de todos, el desgaste del pasar del tiempo, falta pintura, aparte así como la suciedad que también ya prácticamente se ha alojado en esta parte de las bancas. La suciedad necesita un mantenimiento. El gras sintético se encuentra también con falta de mantenimiento, así como la pintura. Como ustedes ven, este espacio recreativo es también la concentración para algunas personas que vienen a beber algún tipo de bebida alcohólica. Como vemos, debe ser de pésima calidad, vuelvo a repetir, por la situación en la que queda, a tan poco supuestamente de haber cambiado, de haber hecho una reparación, de haber hecho un mantenimiento. Así está el estado calamitoso de esta parte del gras sintético, así como le falta pintura y le falta corregir algunos temas aquí en la plazuela. Y para terminar, así están las luminarias, también totalmente sucias, chorreadas,
tanto de lluvias en su momento como de los propios animales, pero salta a la vista pues la suciedad que se encuentra, ¿no? Bien, y así terminamos este reporte, solamente para hacer presente que este es un plano general como encontramos esta conocida parque infantil del asentamiento humano Campo Dónico Niño.